Hola, hola, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Buenas noches, bien, gracias Bien, a Dios. bien, gracias a Dios acá. Buenas Con noches. todo. Gracias a Dios, con todo, aquí estamos. ¿Qué tal de lluvias por ahí? ¿Ha estado Pues calmadito? acá donde yo estoy no hay todavía, no se ha venido. Bye. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Me alegra que estemos ya aquí todos, bueno, la mayoría, ya tenemos un bonito grupo. Esperemos que en el transcurso los demás se puedan ir incorporando y los que no pudieron estar el día de ayer, esperamos que se incorporen este día, ellas estén aquí. Bueno, para los que no estuvieron ayer, mi nombre es Ana Cristina Gaitán, soy ingeniera y aquí voy a estar trabajando con ustedes. Cualquier duda, por favor, pueden ahí levantar la manito, activar micrófono para poder aquí participar. Dígame, Jairo. Ok. Muy bien. Bueno, entonces iniciaré a compartir pantalla. Antes que nada, preguntarles, ¿ya todos pudieron ingresar a la plataforma? Sí, yo ya pude. Muy bien. ¿Su nombre? Disculpe. Felipe. Ok, Felipe, gracias. Bueno, les decía el día de ayer que cuando se registren aquí en Zoom, cuando inicien sesión, procuren colocar un nombre y un apellido, para que se ya quede registrado para cuando pasen lista. Yo todavía no le he puesto, pero ya le voy a poner porque es que ayer estuve por teléfono. Es más difícil que en la computadora. Es más fácil con la computadora. Sí, correcto, es mejor. Muy bien. Entonces, ahora ya voy a ver cómo le pongo ahí mi nombre. Sí, o si no, para la siguiente clase. Aquí ya nos dijo que era Felipe. Muy bien. De acuerdo, Bueno. de acuerdo, señor. Muy bien. Entonces, hoy sí, vamos a iniciar a compartir pantalla. Los demás, si alguien no ha logrado ingresar a la plataforma, por favor, pueden decirnos para así evitar inconvenientes que me les vayan a estar ahí llamando que porque no han ingresado. Entonces, o que se nos van quedando un poquito atrás. Y así vamos todos a un mismo nivel. Parece de que uno no pudo entrar a la plataforma ayer, Ah, parece que dijo en el grupo. sí, correcto. Por ello, ajá, estamos preguntando para verificar si ya pudo ingresar, si no para volver ahí a dejar el comentario para que nos puedan ayudar o reportarlo directamente si todavía ella no ha podido ingresar. Me dice Rosa, yo no pude entrar, pero ustedes han recibido un correo, bueno, recibieron un mensaje con las credenciales, perdón, ahí con los accesos para que ustedes pudieran crear su cuenta. Ahí les aparecía el enlace de la clase. Me imagino que mediante ese correo ustedes se han podido conectar aquí y se pudieron tal vez agregar al grupo de WhatsApp. Bueno, Rosa, vamos a tomar aquí la nota para poderlo reportar mañana y así que me le puedan ayudar. Rosa Morel Sánchez. Si alguien más no ha podido ingresar, puede decirlo para así tenerlo en cuenta. Bueno, entonces, si no hay más, vamos a dar inicio. Me indican, por favor, si ya les aparece la pantallita que estoy compartiendo. Sí, ya aparece. Muy bien, muchas gracias. Sí, aparece. Perfecto. Bueno, el objetivo de esta sesión es lograr que los participantes
Aprendan a utilizar la combinación de teclado y mouse con el objetivo de agilizar la navegación dentro de Excel. Esto nos va a ayudar bastante para que más adelante, cuando nosotros ya estemos trabajando con algunas funciones y tengamos la necesidad de seleccionar todo nuestro rango, toda la matriz, se nos sea más fácil. Ya se imaginarán ustedes que tengamos una base o un registro de datos de 1000 datos por ahí que nosotros debamos seleccionar, y si vamos despacito no vamos a terminar ahora, nos va a costar un poquito terminar de seleccionar todo. Bien, entonces, mediante esta clase nosotros vamos a repasar cómo podemos seleccionar rangos de datos, rangos de celdas adyacentes y celdas no adyacentes. Y tal vez, probablemente, en algún momento nosotros querramos aplicar un determinado formato a las celdas, pero las celdas no están cerca. Tal vez queremos cambiar el tamaño de fuente, el color, el relleno. Queremos marcar determinadas celdas que cumplen una condición. Tal vez todas las cantidades de 50, de 25. Marcarlas todas de un solo y ponerles un color. Si nosotros desconocemos de esto, lo que vamos a hacer es ir una a una colocándole un color de relleno o cualquier otro formato que nosotros necesitemos. Bien, entonces nosotros nos podemos desplazar aquí mediante, lo primero que tenemos son las flechas de desplazamiento o las flechas de dirección. Son esas flechitas, nosotros las tenemos ahí en nuestro tecladito, ya los hemos utilizado. Entonces, con estas flechas nosotros podemos desplazarnos a la, podemos desplazar la celda activa con las flechas de navegación de nuestro teclado. Una vez, vaya, vamos a repasar lo que estuvimos viendo ayer. ¿Qué es una celda activa? ¿Se recuerdan? ¿Cómo sabemos que una celda está activa? Cuando una celda está activa, los demás, las fichas de inicio, diseño de página, datos, todo eso está bloqueado, los grupos que nosotros tenemos. Entonces, la celda está activa y ella está esperando que nosotros ingresemos valores. Entonces, aquí nosotros también le estamos llamando celda activa al momento que nosotros seleccionamos una celda y la tenemos marcada. Entonces, nosotros seleccionamos una celda y luego nosotros podemos desplazarnos a través de todo el libro. Perdón. Utilizando esta flechita. Bien. Ay. La otra forma con la cual nosotros podemos seleccionar sería a través de nuestro mouse. Utilizando el mouse, al dar clic izquierdo, seleccionamos cualquier celda y al mantenerlo presionado y arrastrarlo en un área determinada, se seleccionará un rango. Permítanme. Disculpas. Bien, ahora vamos con lo que es navegación entre celdas. La navegación entre celdas, aquí tenemos el clic izquierdo. Al dar clic izquierdo en cualquier celda de la pantalla, se despliega el siguiente menú. En cualquier celda en la cual nosotros nos encontremos, al presionar el clic izquierdo, se va a desplegar este menú que contiene las opciones cortar, copiar, pegar,
y tenemos la opción de pegado especial. Más adelante nosotros vamos a trabajar con esta parte. Búsqueda inteligente, insertar, eliminar. Si ya no necesitamos una fila, podría ser que nos ubiquemos en el área de las filas, en los números. Clic izquierdo, y si ya no lo necesitamos, podemos hacer clic en eliminar. Y de esa forma se va a quitar la fila. Asimismo, si nos ubicamos en los encabezados de las columnas, en este caso en la letra A, por ejemplo, en la columna A, y presionamos clic izquierdo y luego marcamos la opción eliminar, se va a desaparecer el contenido que nosotros tengamos en esa columna. Y así podemos filtrar, ordenar, agregar comentarios, alguna nota y también dirigirnos a lo que es formato de celdas. Otro tipo de navegación que nosotros podemos utilizar con bastante frecuencia sería esta: hacer la combinación de control más las flechas de dirección, arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha. Nos permite navegar hasta el final del área de trabajo de Excel. Estas flechas también nos permiten desplazarnos hasta la última fila que nosotros tengamos y de igual manera a la última columna. Si nosotros queremos ir a la última fila, vamos a presionar control y la flechita hacia abajo. Dígame, Jesús. Una consulta con la parte anterior del clic izquierdo, ¿no sería en ese caso el clic derecho el que nos da esas alternativas? Sí, correcto. El clic izquierdo. Sí, ya muy bien, ya en la práctica lo vamos a corregir. Pero sí. Gracias, gracias. Sí, gracias a usted. Gracias, gracias por corregir esto. Muy bien. Vamos con lo que es la selección correlativa. Tenemos lo que es Shift más las flechitas de dirección. Esto nos permite hacer una selección correlativa de las celdas que nosotros tenemos adyacentes. Es decir, si nos ubicamos en la celda A1 y queremos marcar hasta la celda A5, ¿cuál sería la combinación que nosotros podríamos utilizar para marcar ese rango? De la A1 a la A5. ¿Qué flechita de estas vamos a ubicar y dónde nos ubicarían? Estamos aquí trabajando con una selección correlativa. Perdón. Y queremos seleccionar un rango de celdas que va desde la A1 hasta la A5. Y queremos seleccionarla utilizando el Shift y estas flechitas. ¿Dónde nos ubicaríamos para iniciar la selección y qué flechita deberíamos presionar? Nos ubicamos en A1, luego presionamos Shift más el cursor hacia abajo. Muy bien, el cursor hacia abajo o flechita hacia abajo apuntando. Muy bien, muchas gracias. Bien, entonces este tipo de combinación nos permite marcar celdas o áreas correlativas. Ahora bien, selección correlativa con mayor desplazamiento entre áreas. Esta es la que vamos a utilizar más frecuente cuando nosotros estemos ya trabajando con funciones. Y en determinadas funciones necesitemos seleccionar un área o una matriz. Entonces, vamos a presionar control, pero antes debemos de seleccionar la celda donde va a iniciar la selección o donde inicia nuestra serie de datos. Entonces, nos ubicamos sobre la celda, luego vamos a presionar control,
sin soltar el control, vamos a presionar la tecla Shift y seguido de eso, sin soltarlo, vamos a presionar las teclas de dirección. Si nosotros queremos desplazarnos a la derecha, hacia abajo, hacia arriba podría ser el caso también, o incluso a nuestra izquierda. Y de esa forma nosotros podemos seleccionar todo el área de datos. Ahora tenemos la selección no correlativa o también las llamadas celdas no adyacentes. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, para ello nosotros vamos a utilizar lo que es la tecla control y nos vamos a auxiliar aquí de nuestro mouse. Nos permite seleccionar las celdas sin llevar un orden definido. Aquí no es necesario que todas las celdas que vamos a marcar estén así, tal vez en la misma fila, en la misma columna. Pueden estar distribuidas a lo largo de nuestra hoja de cálculo. Es lo que les mencionaba al inicio. Si nosotros necesitamos marcar con un color azul la fuente de las cantidades, por ejemplo, que sean 50, o aplicar un color de relleno a las cantidades que tengan el número 25, podemos colocar un color de relleno rojo, podría ser. Bueno, vamos a ver el video y luego nos vamos a dirigir a lo que es ya nuestra hoja de trabajo. Nuestro tiempo. Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a continuar trabajando, en esta oportunidad, con las técnicas y los métodos de navegación y de selección. Cuando utilizamos Excel en nuestro trabajo, es importante que sepamos optimizar nuestro tiempo. Esto nos va a servir para ser más productivos. Tenemos en pantalla un ejercicio, una tabla de ventas del primer semestre del año 2000X, donde los vendedores del 1 al 10 han realizado sus ventas de enero a junio, teniendo como resultado una columna total, así como también una fila total, que nos va a dar el total de cada uno de los meses que han pasado de nuestro primer semestre. Para poder utilizar nuestro teclado y nuestro mouse de forma efectiva y poder hacer uso de la navegación en Excel, vamos a aprender las siguientes técnicas. Primero que todo, para poder hacer la navegación, vamos a utilizar las flechas o los cursores que se encuentran en nuestro teclado, también llamadas flechas de navegación. O podemos también utilizar nuestro mouse. Al darle clic en cada una de las celdas, estamos dejándola activa y podemos utilizar cualquier otra herramienta para poder resaltar, por ejemplo, ese valor. También es importante saber que vamos a estar utilizando en esta tabla las técnicas de selección. Las técnicas de selección nos van a servir para poder utilizar elementos, datos de esta tabla, copiarlos y pegarlos en otra hoja o incluso resaltarlos, como por ejemplo resaltar valores mayores a 7000. Observen, aquí podemos hacer una selección no correlativa. Esta selección quiere decir que yo puedo seleccionar la celda que yo deseo y aplicarle cualquier formato. ¿Cómo lo hago? Primero que todo, es importante que utilicen su mouse. Le dan clic y dejan activa la primera celda que quieren rellenar y luego mantienen presionada la tecla control en su teclado y así van a utilizar la selección no correlativa. Ya de esta manera podemos resaltar lo que nosotros querramos dejando algunas celdas en blanco. A esto se le llama, repetimos, selección no correlativa.
Si quisiéramos utilizar la selección correlativa, basta con seleccionar un valor, mantener presionado el clic izquierdo y arrastrar en dirección a la selección que nosotros querramos hacer. Puede ser hacia abajo, hacia la derecha o incluso hacia arriba y a la izquierda. En este caso, tenemos que pensar qué tan significativo será utilizar y en qué dirección. Si queremos, por ejemplo, seleccionar toda la tabla, basta con presionar o darle un clic izquierdo al valor inicial y arrastrar hacia el último valor. Aquí estamos dejando como rango activo desde B4 hasta I15. Pero también podemos hacerlo con nuestro teclado, y es muy importante. Mantener presionada la tecla Control y presionar una de las teclas de navegación, por ejemplo la de la derecha, nos va a servir para poder irnos hasta el final de ese rango, rango de selección que estamos utilizando. Si queremos seleccionar de manera correlativa con nuestro cursor o con nuestras teclas de navegación en el teclado, podemos también presionar la tecla Shift, que se encuentra arriba de la tecla Control, presionar la tecla de la derecha y también la tecla de abajo. Esto nos permite hacer una selección correlativa. Ahora, si nosotros queremos seleccionar todo un rango completo, es más fácil que utilicemos la tecla Control, luego la tecla Shift, presionamos una vez a la derecha y una vez hacia abajo. Y de esta manera vamos a seleccionar todo nuestro rango, rango en el que estamos trabajando, ya que Excel cuenta con esa inteligencia de discernir que, por ejemplo, en la columna J ya no tenemos datos, ni mucho menos en la fila 16. De esta manera es como vamos a estar utilizando algunas técnicas de teclado y mouse para poder hacer uso de la navegación en nuestra hoja de cálculo. Si pones en práctica lo que aprendiste en esta clase utilizando tu mouse y tu teclado para la navegación y la selección, serás eficaz en tu trabajo. Recuerda que seguirás aprendiendo en los próximos videos. Muy buenas noches, estimados estudiantes. Bien, vamos a compartir ya nuestro libro de Excel. Permítanme un momento, voy a conectar aquí. Muy bien. Bueno, el día de ayer estábamos con el área de aplicar formato a la celda, aplicar color de fuente, relleno de celdas, tamaños, y por cuestiones de tiempo no logramos hacer mucho. Bueno, entonces vamos aquí a iniciar con eso. ¿Lo recuerdan que les hablaba el día de ayer que aquí tenemos un botoncito de... Al marcarlo, se selecciona toda nuestra celda. Aquí. No es necesario que yo vaya aquí presionando, haciendo uso aquí del clic izquierdo, en este caso, y clic derecho, y arrastrando todo. Ya, solo me ubico en este botoncito aquí entre la A y la fila, columna A y la fila 1, tenemos este botón
Lo marco y se selecciona todo. Ahora nos ubicamos aquí donde dice ventas del primer semestre. En este caso ya tenemos el texto. Entonces simplemente nos ubicamos sobre la celda y nos vamos a dirigir a la fuente. En fuente hacemos clic en la pestañita y marcamos el tipo de fuente que nosotros queremos aplicar a nuestro texto. Lo mismo sucede con el alto de la fuente, el tamaño. Tenemos aquí una casilla con el número 12. Nosotros desplegamos la flechita y marcamos o seleccionamos el número. Nosotros queremos aplicar el tamaño. Bueno, me voy a quedar con el número 18. Aquí también tenemos lo que es una A mayúscula grande y una A mayúscula pequeña. Si yo necesito más tamaño, agrandar el tamaño de mi fuente, la voy a ir marcando. La voy a ir presionando hasta llegar al tamaño que yo necesito. Si ya no me gusta o lo necesito más pequeño, entonces doy clic aquí en la A mayúscula pequeñita y lo vamos marcando. Ahora, si nosotros necesitamos aplicar un color de relleno, aquí tenemos un botecito de pintura. Hacemos clic en la flechita, en la pestañita, y podemos marcar el color que nosotros deseamos. Ahora vamos ya con lo que sería desplazarnos. En la teoría que nos compartieron, nosotros, bueno, nos indica que nos podemos seleccionar cualquier celda al tomar nuestro mouse y marcarla directamente. ¿Vean? Lo estoy haciendo aquí con... Ahora, si yo necesito marcar un rango de celdas adyacentes, adyacentes significa que las celdas están a la par. Si yo quiero marcar todo mi rango de vendedores, desde el encabezado hasta el último vendedor, entonces me ubico sobre vendedores y luego hago clic derecho, perdón, clic izquierdo y arrastro. Y lo vamos arrastrando. Ahí ya nosotros tenemos nuestro rango marcado. Y este es nuestro, en este caso, como ahorita está seleccionado, es un rango activo. ¿Ven? Ahora, si yo lo quiero marcar haciendo uso de mi teclado de combinación de teclas, me voy a ubicar sobre vendedores, doy clic en la celda de vendedores y luego vamos a presionar la tecla Shift. Como mi rango es hacia abajo y está adyacente, yo puedo marcar mi flecha de dirección apuntando hacia abajo. El cursor con flechita hacia abajo. Y de esta manera vamos despacio, uno a uno, marcándolo. Ahora bien, ¿cómo puedo hacer para marcarlo de una vez? Todo mi rango. Bueno, me voy a ubicar aquí siempre sobre vendedores. En este caso lo vamos a seleccionar hasta total. Queremos marcar todo este rango. Entonces, presiono la tecla Control, Shift y la flechita hacia abajo o mi cursor. Mi flecha de dirección hacia abajo. Y de esta forma se selecciona más rápido. En lugar de ir aquí presionando el shift uno a uno. Ahora me voy a ubicar aquí en la celda A1, por ejemplo, y queremos desplazarnos hasta la última fila que nosotros teníamos. ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué combinación de teclas puedo aplicar para realizar ese desplazamiento? ¿Se recuerdan algo ahí de lo que estuvimos leyendo? De lo que
leíamos hace unos momentitos. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es ubicarnos en la celda A1 y luego presionamos lo que es control y la flechita apuntando hacia abajo y nos va a llevar a nuestra última fila. ¿Vean? De esta forma nos estamos moviendo en toda nuestra hoja. Estábamos al inicio y hoy fuimos al final. La última fila es 1.048.576. De esta forma, hemos comprobado que nuestro libro en efecto tiene este número de fila. Ahora, si yo quiero ir a la última columna, lo que voy a hacer es, bueno, quiero ir a la última columna posicionada en esta fila. Ya estoy aquí con mi celdita activa, marcadita. Ahora lo que vamos a hacer es presionar control y la flechita apuntando hacia la derecha. Vemos aquí cuál es la última columna, XFD. Aquí ya no tenemos más columnas. Esta sería la última. Ahora, si yo quiero ir al inicio, por ejemplo, a la celda XFD1, lo que voy a hacer es presionar la tecla control y la flechita hacia arriba. La presiono y de un solo me lleva. Ahora quiero ir a la A1. Entonces, como estoy en la XFD1, voy a presionar control y mi flechita apuntando a la izquierda. De esa forma, ya estoy aquí en el inicio de mi área de trabajo, de mi hoja. Ahora me voy a ubicar en mi área donde están mis datos. Esta es mi área o mi matriz. Entonces, donde inician esos datos es aquí, en este encabezado que se llama vendedores. ¿Cómo podemos hacer para desplazarnos directamente a esta celda que se llama total? ¿Alguien nos puede ayudar? Desplazarnos directamente a la celda sin seleccionar. Presionando control shift. Vaya, muy bien. Pero al presionar control shift y luego yo presiono la flechita hacia abajo. Vaya, control shift hacia abajo, él me marca todo mi rango. Muy bien, de esa forma lo marco todo. Pero ahora lo que yo quiero es desplazarme al último encabezado. Yo estoy aquí en el primer encabezado. Y quiero que mi celda activa, sea total. Si es vendedor, control y flechita. A la derecha. ¿Cómo me decían? Control. Y la flecha derecha. Ajá, vale. Presionamos control y la flecha derecha. Esa misma combinación es la que nosotros utilizábamos para irnos al final de la hasta la última fila. Estábamos aquí en la A1 y vean, control y la flecha hacia abajo y él me lleva a mi última fila. Control y la flecha hacia arriba y me lleva a mi primer fila de esa misma columna. Entonces, si yo me ubico en el primer encabezado de mi tabla, en este caso vendedores, enero, febrero, mi primer encabezado sería vendedores y yo quiero ir al total, al último, entonces control, la misma flechita, la misma combinación, control y la flechita apuntando hacia la derecha. Vemos por qué en la primera me lleva de un solo al final y en esta, si estoy en vendedores, no me lleva al final, a la última columna, sino que me deja aquí. Bueno, ¿alguien tiene una idea? ¿Por qué será? Asumo que es porque Excel reconoce que ahí hay datos.
Y cuando lo hacíamos en A1, no teníamos datos, entonces automáticamente nos enviaba a lo último y a los extremos, ¿verdad? Porque ahí no habían datos registrados. Correcto, por eso es, Excel asume esa parte, Excel encuentra limpio toda esta área. Vean, yo estoy acá, me voy de un solo, toda esa columna yo no tengo ningún dato. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, aquí tuviese un hola? Estoy en la A1, ya me ubiqué en mi celda A1, presiono control y voy a presionar la flechita hacia abajo. Vean, él me llevó automáticamente a hola. En esa celda se detiene porque ahí él encontró texto. Ahora, vuelvo a presionarla y él sigue su recorrido. Él piensa llevarme a la última celda de mi área marcada. En este caso, yo me encuentro aquí en mi columna. Vean, hoy voy a subir. Encontró texto, se detiene ahí. Si la vuelvo a presionar, entonces sí, me va a llevar a mi celda A1 porque en todo este rango nosotros no tenemos valores. Ok, ahora, bueno, con lo de las celdas adyacentes, ya sabemos, la compañera anteriormente me estaba diciendo, bueno, si usted quiere seleccionar todo este rango sin hacerlo con el mouse, entonces nos ubicamos en vendedores, me decía control y luego presionamos shift también y la flecha hacia abajo. De esa manera marcamos el rango. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero marcar vendedores y la celda total al mismo tiempo? Quiero marcar esas dos celdas y ponerles un color de relleno. Bueno, me voy a ubicar, vean, me voy a ubicar aquí en vendedores y luego, como vendedores está lejos, en este caso tenemos la columna C, D, E, F, G, H de por medio. Si yo lo quisiera marcar, haría esto. O si le quiero poner un color de relleno, haría esto. Marco a vendedores y me voy al bote de pintura. Le pongo color verde. Me voy al total y le pongo el color verde también. Y ahí ya lo solucioné. Yo ya cumplí en tener resaltados la palabra vendedores y la palabra total. Eso es encabezado. Pero lo vamos a hacer de otra forma. Vamos a ubicarnos sobre vendedores. Luego vamos a presionar la tecla control y sin soltar el control, y como ya tenemos marcado a vendedores, nos vamos con nuestro puntero. Aquí sí nos vamos a auxiliar de él y hacemos clic sobre él. Clic izquierdo. De esta forma, vean, ya tenemos marcados los dos. Solo que el total aquí no se sombrea como vendedores. Siempre la última celda que nosotros vayamos marcando va a quedar así, solo resaltada o bordeada, que va a indicar que está seleccionado. Entonces, como yo ya tengo estas dos celdas marcadas, ahora sí me puedo dirigir al bote de pintura para asignarle un color de relleno. En este caso le vamos a colocar este tono, color oro. Énfasis 4, claro, chen. Y aquí yo ya marqué celdas no adyacentes. Podemos hacer eso con los rangos. ¿Qué pasa si yo quiero marcar todas las ventas de enero? Y también quiero marcar las celdas de junio para colocarle un color de fuente específico. ¿Cómo podemos hacer para realizar eso? ¿Me ayudan? Queremos marcar las ventas de enero y las ventas de junio. Víctor,
Víctor Bolaños, ¿nos ayuda? Hola, hola, ¿me pueden escuchar? Se coloca en la primera celda de vendedor 1, en la columna de enero, y luego sin soltar control se va a la primera de junio. ¿O no? Creo no. Vamos a marcar estos dos rangos, este rango, las ventas de estos meses, para ponerles un color de fuente al mismo tiempo. Bueno, me voy a ubicar, como decía usted, aquí en esta celda, en la primer venta para este vendedor, para enero. Y luego, ¿qué combinación de teclas puedo utilizar para desplazarme hacia abajo hasta vendedor 10? Control hacia abajo. Vale, con el control me voy desplazando. Me voy de esta celda a esta, pero ahora nosotros queremos marcar todo el rango. Sería control chip y flecha hacia abajo. Ajá, el control chip y la flecha hacia abajo, en este caso, control chip y la flechita hacia abajo, hacen lo mismo. Bueno, vamos a ver. Sería solamente con shift y cursor hacia abajo. Flecha hacia abajo. Ok, bueno, nos vamos presionando, ya marcamos la primera celda y nos vamos con el cursor hacia abajo. Esas dos teclas son las que estamos utilizando para realizar esto. ¿Por qué lo hacemos así? Porque no queremos tomar el total de ventas, solamente las muy ventas. Este total de aquí abajo, esa cantidad, no. El presionar control, shift y flecha hacia abajo, ella me selecciona todo el rango de valores, todo el rango de celdas que tienen datos. Bien, ahora ya lo tengo marcado, entonces lo que voy a hacer es presionar la tecla control, porque yo lo que quiero es seleccionar de un solo las ventas de los vendedores para el mes de junio, del vendedor 1 al vendedor 10. Como ya tengo mi rango de celdas marcadas, ahora voy a marcar el otro. ¿Vean? Ya tengo marcado aquí mi rango de enero y mi rango para junio. Aquí está. ¿Vean? Siempre va dejando una celda así sin sombrear. Aquí no se ve así grisita, pero ella sí está bordeadita. ¿Vean? Está marcada. Entonces, ahora nos vamos a dirigir aquí al color de fuente, a la A. ¿Qué color le podemos poner? Azul. Azul, bueno, le ponemos azul. Vaya, hoy las ventas de febrero y de mayo, ¿qué color le ponemos? Verde. Verde. Bueno, entonces hoy me voy a ubicar aquí en mayo. Marco primero todo mi rango. Luego, para seleccionar mi segundo rango, porque no es un rango adyacente, voy a presionar la tecla control. Presiono el control y me voy a febrero. Me ubico en la primera celda y arrastramos. Ya lo tenemos marcado. Y me decían color verde, ¿verdad? Sí. Okay, gracias. Alba me dice rojo. Bueno, le vamos a poner rojo a otro color. A otra celda, perdón. En este caso nos queda solo marzo y abril. Y aquí como tenemos celdas adyacentes, marzo y abril, ¿cómo las marcamos? Shift
más flecha a la derecha y luego sosteniendo shift continuamos con las flechas hacia abajo hasta cubrir el rango. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ya que ya tenemos nuestro rango, presionamos shift, flecha a la derecha para cubrir a la primer venta de abril y luego, como ya teníamos marcado esas dos celditas, marcamos la flecha, bueno, mantenemos presionado siempre shift y luego nos desplazamos hacia abajo, como menciona el compañero, y ya tenemos el rango y a esta le vamos a colocar un color rojo. Dice que tiene muy mal. El internet todavía no sigue fallando. Bien. Ahora nosotros queremos colocarle un color de relleno al vendedor 1 y al vendedor 10. ¿Qué color de relleno le podemos colocar? Azul. Azul me dicen por aquí, Alba me dice azul. Bueno, entonces, ¿cómo hago para marcar esas dos celdas? Selecciona la celda 1, presiona control y luego selecciona la celda donde está vendedor 10. Muy bien, ya lo tenemos. Marcamos la primera, presionamos el control y luego vendedor 10. Ahora, ¿qué color dijimos que le íbamos a colocar? Perdón. No dijimos variable. No, no. Me dijo azul, creo que mencionaba alguien en el chat. Okay. Bueno, vamos a colocar ese tono de azul. Vaya, ahora a vendedores y a total queremos colocarle otro tipo de fuente. ¿Cómo podemos hacerlo? Queremos cambiarle la fuente Arial que tiene en este momento y le queremos poner otro tipo de fuente solo a esas dos celdas. ¿Cómo podemos hacer? Sombrea vendedores y se va a la fuente. Sombreamos vendedores y nos vamos a la fuente. ¿Qué fuente le colocamos? ¿Qué estilo de este quieren? ¿Le ponemos este Algeria? Sí, ese está bien. Y luego nos vamos al total y le ponemos lo mismo, ¿verdad? Sí. Aquí está fácil porque tenemos solamente estas dos celditas. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, tenemos al vendedor 9, al vendedor 3 y al vendedor 6, cambiarle el tipo de fuente. ¿Cómo lo hacemos más rápido? Tres, seis, nueve. Le queremos cambiar la fuente. Le queremos poner Calibri, por ejemplo, o el mismo. Este es Algeria. Al 3, al 6 y al 9 queremos ponerle este tipo de fuente. ¿Cómo podemos hacerlo de forma más rápida? Sin irlo marcando, sin irlo haciendo así uno por uno.
así como hicimos este, a esta vendedora aquí, lo marcamos y nos dirigimos aquí a la fuente y la cambiamos. Luego seleccionamos total, nos vamos a fuente y elegimos el tipo de fuente. Ahora queremos hacerlo de un solo. Que al momento de aplicar la fuente se les aplique a las tres. Seleccionaríamos vendedor 3. Uh-huh. Y apretamos la tecla control, perdón. Uh-huh. Muy bien. Seleccionamos el vendedor 6 y el 9. Si no soy mal, creo que esos números había dicho. Sí. Y una vez teniendo los tres sin soltar control, cambiamos la tipografía. Bueno, muy bien. Entonces aquí ya marcamos las tres celdas que nosotros queremos aplicar, cambiar el tipo de fuente. Una vez los marcamos ya, podemos soltar control y ahora sí nos vamos a dirigir aquí al grupo de fuente. Y de esta forma ya cambiamos el tipo de fuente. ¿Qué pasa si ahora nosotros queremos resaltarlas? Bueno, entonces, como ya las tenemos marcadas, no hemos soltado el control, perdón, el control sí lo soltamos, lo que no hemos hecho es dar clic en otra área de nuestro libro. Por ejemplo, marcar cualquier otra celda. Si yo marco cualquier celda, esta selección se pierde. Entonces, esto ahorita está seleccionado y me puedo dirigir a mi bote de pintura. Y aquí yo marco el color de relleno que deseo. Vamos a colocar este color. Ahora, si yo necesito resaltar esas celdas aún más y quiero colocar el texto negrita, bueno, como la tengo marcada, vean, está marcadito, me voy a dirigir aquí al grupo fuente, a la letra N, y doy clic en él y se presiona y se aplica ya negrita. Si yo quiero cambiar el tipo de fuente, perdón, el tamaño de la fuente, como está marcado, simplemente me voy a dirigir a marcar una de esas opciones. Ahora vamos ya con lo que es activar el menú. Aquí tenemos, nos podemos ubicar en cualquier celda. Yo me voy a ubicar aquí en total, clic derecho, y se me activa lo que es mi menú. En este menú yo puedo marcar, cortar, copiar, insertar o eliminar. Bueno, si ya no necesitamos, por ejemplo, el vendedor 1, tal vez ya no va a trabajar con nosotros, o yo me equivoqué al momento de estar digitando estos datos, entonces me ubico aquí en la fila 5, vean, al marcar directamente, al hacer clic sobre la fila 5, el número 5, se marca toda la fila, todo, hasta llegar a la última columna. Entonces, como se marca todito y yo quiero eliminar todo el contenido de esa fila, clic derecho y presiono, se activa mi menú y hago clic en eliminar. Me ubico sobre total o en cualquier, por ejemplo, aquí puede ser junio, me ubico sobre junio y me aparecen todas las demás opciones. Vean que las opciones que nos van a aparecer en este menú van a depender del área en la cual nosotros nos encontremos. Si me ubico aquí en los encabezados de las columnas, por ejemplo, si yo no necesito ya mi columna I, me ubico sobre la columna, clic derecho, la marco y se me habilita la opción. Vean que estas opciones no son las mismas que me aparecen cuando yo marco cualquier otra celda. ¿Ven? Clic derecho y eliminar. ¿Qué pasa si yo me arrepentí y ya no la quería eliminar? ¿Qué tecla puedo presionar? Control Z. Control Z. Muy bien.
Ahora, si yo quiero rehacer el paso que hice anteriormente, que es eliminarla, ¿qué combinación de teclas sería? Control Y. Con Control Z y Control Y nosotros podemos estar jugando. En un dado caso, yo me arrepienta de hacer algo. Yo la eliminé, entonces el Control Y me lo va a estar regresando. Aquí ya no estoy presionando, aquí vean, no estoy haciendo clic derecho, eliminar. Estoy jugando con el Control Z y con el Control Y. Control Z, Control Y. Vean, ¿qué hace el Control Z? Deshace una acción y el Control Y me rehace la acción. Bueno, hasta aquí llegamos. Vemos que nos hemos estado trasladando en toda nuestra área. Ahora, bueno, lo último que vamos a hacer es colocarle ya un color de relleno a todo este rango de celda. ¿Qué combinación puedo utilizar para marcar todo mi rango que incluya los encabezados y los totales? Control y arrastrarlo con el mouse, todas las celdas. Bueno, y aquí está. Control y lo arrastramos. Lo podemos hacer de esta forma, utilizando el control y el mouse. Aquí está. Ahora, con combinación de teclas, aquí hemos hecho uso de la tecla y del mouse. Ahora solo con las multiteclas, ¿cómo podemos hacer para seleccionar todo de forma rápida? Control A. Control. Control A. Control A. O Control Alt. ¿Qué combinación de teclas utilizamos para marcar todo esto? Control Shift. Control Shift y. Y la tecla hacia abajo. Y la tecla hacia abajo. ¿Y ahora? Y la tecla a la derecha. Y la tecla a la derecha. Bien, ya lo tenemos marcado y de esta forma se selecciona todo el rango también más rápido. Eso nos va a servir cuando tengamos, les decía, un registro de datos tal vez de unos 150 mil. Bueno, en nuestro trabajo podemos tener una gran cantidad de datos. Esta tabla está bastante pequeña, pero esta combinación nos va a ayudar bastante cuando nuestro registro sea bastante amplio. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí. Ha sido un gusto y muchas gracias por estar participando. Pedirles que realicen el test, no se les olvide. Si pueden ir avanzando más, perfecto. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Solo una consulta. Ajá. He estado viendo que también la clase pasada estaban grabando, pero no sé si esas grabaciones nosotros vamos a poder acceder a ellas. Sí, el día de mañana les voy a estar compartiendo lo que son la lista de reproducción para que ustedes puedan verlo. Y así. Excelente, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos.